con que fue apresado el compañero Andricio Arias Adame. Esto se produce luego de que los hermanos Hipólito Lluvere Luciano y Domingo Lluvere fueran asesinados por encargo. Cuando fueron asesinados, fueron protegidos por la comunidad y un comerciante que también guarda prisión. Resulta que ellos van al destacamento de los frailes, ponen la querella. Cuando van allá, los llevan a Policía de los Minas, donde queda el compañero Andricio con 3 meses de medida de coerción. Ante esta situación, un ministerio público que no sirve, un ministerio público que actúa en contubernio en la provincia de Santo Domingo, hemos decidido realizar una jornada de protesta a partir de hoy para que esto sea investigado. De igual manera, estamos exigiendo que se aprese al nombrado Roberto de León, quien ejecutó en Brisa del Este a esta familia de esposos, pago por un narcotraficante millonario que tiene el control de la policía en mayor parte de la provincia de Santo Domingo y que es de Boca Chica. Nosotros estamos siguiendo que Gisela Encarnación, Estolaria Adame, sindicalista de la Ruta de Guagua, los asesinos sean apresados, que se pasean libremente.